Hoy quería hablarles del tema de ovodonación, ovorecepción y embriodonación. La ovodonación, como dice la palabra, hay una paciente que dona ovocitos. La ovorecepción, también como dice la palabra, es una paciente que acepta esos ovocitos, los fertiliza con su pareja o con una muestra espermática de donante, si no tiene pareja, y los embriones que se consiguen se transfiere a su útero. También existe la embriodonación, es decir, aquellas parejas que ya lograron concepción mediante un procedimiento de fertilización in vitro, un procedimiento de alta complejidad de reproducción asistida, tienen embriones de excelente calidad, no los quieren utilizar, no los quieren descartar, no se permite la investigación, entonces los puede donar a parejas que desean recibirlos o a pacientes que no tienen pareja y que necesitan una ovodonación. Entonces, en vez de recibir ovocitos donados, directamente reciben embriones donados que entonces son gametos ya fecundados por espermatozoides, propio de la pareja o una muestra espermática. Todos estos procedimientos tenemos que tener claro que son autorizados y están totalmente contemplados por la Ley 19.167 de reproducción asistida. Tenemos que tener claro además que la ovodonante es una paciente requerida. ¿Por qué? Hay mucha demanda de ovos donantes, hay mucha demanda de pacientes que donen ovocitos porque hay mayor demanda aún de receptoras. Estos procedimientos, además de poder hacérselos en forma particular, pueden ser realizados también a través del Fondo Nacional de Recursos. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a la solidaridad de aquellas pacientes jóvenes que pueden ser donantes, que se arrimen a la clínica suizoamericana, que nosotros les vamos a explicar muy bien el procedimiento, es un procedimiento sencillo, los estudios que requiere para aplicar como donante y va a realizar en realidad un acto de gran solidaridad, permitiendo que pacientes que no pueden embarazarse con sus propios óvulos puedan llegar a lograr embarazo con ovocitos donados. Por lo tanto, es un acto realmente muy gratificante para todos nosotros.